Saludos amigos coleccionistas, aquí nuevamente su pana John Ramos. Hoy pues quiero hacer este unboxing de la figura de Jason Voorhees de la película Friday the 13th parte 7 de New Blood. Siempre pues he sido bien fanático de Jason. Siempre ha sido mi serial killer favorito de las películas de horror. Y esta película de New Blood siempre ha sido mi favorita entre las tantas películas de Jason que hay. Esta película pues fue el debut del actor Kane Hodder como Jason Voorhees. Y pues él es mi actor favorito, ¿verdad? De todos los actores que han interpretado el personaje de Jason, él ha sido siempre pues mi favorito. Le siempre dio su buen toque a Jason de más rudo. La forma cuando se para así, que se respira así con los hombros. Se ve respirando así como si estuviera agitado. Y como camina, bueno, todo. La forma que de matar es bien diferente y más grande en ancho, ¿verdad? Que los demás Jason. Esta película siempre me ha gustado mucho porque, por ejemplo, Jason Voorhees siempre me ha gustado mucho el personaje, pero Jason siempre me ha gustado en esta forma así tipo zombie. Siempre me ha gustado así. A mí me encantan los zombies y el ver a Jason en esta forma, ¿verdad? En esta película que se le ve prácticamente la espina dorsal, las rodillas, las costillas, parte de la cara, el hueso, el pecho, todos los dedos. El maquillaje fue excelente en esta película. Y la película es bien entretenida. No sé si la han visto, si no la han visto, pues se la recomiendo. El que es fanático de estas películas de Jason, pues sabe de lo que estoy, pues, ¿verdad?, hablando. Esta figura, pues, salió no hace tanto, ¿verdad? Salió hace unos años atrás. Y aquí tenemos nuestra asistente Genesis. Entonces, pues, esta figura de la colección de las figuras NECA. NECA, pues, se dedicó a hacer las figuras de Friday the 13th. Prácticamente ha sacado prácticamente casi todas las versiones de todas las películas de Jason Voorhees, ¿verdad? De Friday the 13th. Y esta figura yo la tenía que tener, tras que es mi favorita, ¿verdad? Mi versión favorita, pues, yo la tengo ya representada en dos figuras adicionales, ¿verdad? Una que es 12 pulgadas grande con sonido y otra que es más pequeña, similar a la grande, pero más pequeña. Y esta, pues lo que me gusta de esta es que esta tiene muchos puntos de articulación. Es una figura que tiene muchos detalles, tiene muchos accesorios y aquí está el recibo. Que lo compré recientemente, fue que lo encontré. Yo lo había buscado hace tiempo y no se había vendido. Y pues volvieron a sacarlo nuevamente. Para mi suerte, pude encontrarlo nuevamente, ¿verdad? Pero anyway, aquí le enseño la figura. Esta figura, como pueden ver, ¿verdad?, pues tiene muchos detalles. No se preocupe, que yo la voy a sacar de la caja. Por eso que estoy haciendo el unboxing, para enseñársela en detalle. Pero quiero enseñarle, ¿verdad?, todo lo que conlleva pues la cajita, ¿verdad? Esta figura, pues yo la había visto ya hace un tiempo atrás cuando salió. Como les dije, tiene ya unos años. Déjeme ver bien el año para no mentirle. Aquí está. En el 2021, ¿ves? Esta figura, pues, NECA, recuerdo bien que la fue sacando poco a poco por películas, ¿verdad? No la sacaron de cantazo. Y yo, pues, llegué a conseguir unas cuantas, ¿verdad? Pero esta la llegué a ver una vez y no la compré. Porque yo dije, bueno, ya yo la tengo grande, 12 pulgadas. Más la tengo un tamaño prácticamente igual que esta. Pero lo malo es que es como tipo estatuita. Es una figura, pero es como tipo estatuita, que no tiene movimientos en nada. Bien detallada, sí, pero no, bueno, no tiene esos movimientos. Y eso, pues, esta figura, cuando yo la veía, pues, me llamaba mucho la atención por eso. Porque yo decía, wow, esta figura, pues, se le pueden mover los brazos, las piernas, el cuello, las manos, todo, los tobillos. Tiene un montón de accesorios que la mía no tiene. Y yo decía, bueno, esta figura yo me la tengo que comprar. En ese momento no la compré. Y entonces, pues, pasó el tiempo, no la volví a ver porque siguieron sacando otra figura. Entonces, pues, cuando volvieron un tiempo después, me acuerdo que en la tienda Specs, cuando existía la tienda Specs, pues fui de nuevo un día de casualidad y la vi. Y yo dije, wow, mira la figura aquí nuevamente, mano.
En ese momento, pues no tenía los chavos, no la pude comprar. Y entonces, pues ni modo, pues yo dije, pues, en otra ocasión será. Pasó el tiempo me refiero a unos cuantos años. Y entonces, pues, fui a Best Buy. Y en esa vez que fui a Best Buy, pues, me la encontré nuevamente. Habían dos figuras de estas. Nuevamente, pues, no tenía los chavos. Fui a pagar la tarjeta, había hecho unos cuantos pagos ese día, no, pues no tenía el dinero para comprarla. Yo dije, bueno, pues ni modo. La semana que viene cuando cobre, si la figura está, me la compro. Si está para mí, está para mí. Si no, pues ni modo, me chavé. Me quedo entonces con las otras dos que tengo, pero esta es la que yo quería. Porque como le había dicho, ¿verdad? Pues la tiré muchos puntos de articulaciones y eso es un detalle que pues, me gustaba mucho de esta. Pues da la casualidad para mi suerte, cuando voy de nuevo, la conseguí. Y me la pude por fin comprar. Ya la tengo aquí. Y yo dije, bueno, ya lo que me falta es solamente un Jason de todas las películas. Pues solamente me falta el Jason de la parte 4, que es Final Chapter. Y con ese pues cierro mi colección de Jason. Porque yo estoy comprando simplemente los Jason que son los que me gustan de las películas de Friday the 13. Y nada, pues quise entonces enseñarle la figura para hacer este unboxing, ¿verdad? Y la puedan ver en más detalle, ¿verdad? Para toda persona que le interese comprarla o que no supiera que esta figura pues existía y es fanático de Jason y le gusta esta película tanto como me gusta a mí, pues tenga una mejor, ¿verdad?, visión y idea de lo que conlleva este paquetito de Friday the 13th parte 7 de New Blood. Así que vamos a abrirla para que entonces la puedan ver en mejor detalle. Bueno, la figura está francamente como la esperaba. Como estas figuras de NECA están saliendo. Esta serie de Friday the 13th de las diferentes películas. Prácticamente los moldes de todas pues son iguales. Como pueden notar, tiene unos detalles de verdad increíbles. De verdad que es bien, bien detallada, bien hecha lo que fue la movie. De verdad que estoy bien satisfecho con esta figurita. La figura me encanta también porque pues tiene movimiento, ¿verdad? Los brazos, a los lados, hacia abajo. Se le mueve el área del codo. La muñeca, como pueden ver, se le mueve también. Se le dobla el brazo. Se le echa para atrás también. Lo mismo en el brazo donde le puedes poner, ¿verdad?, las armas. Le puedes poner diferentes poses que tú quieras. La cabeza pues también gira para ambas partes, hacia arriba, hacia abajo. Se le quita la máscara, como pueden ver, que es un tremendo detalle, de verdad, de que se le vea bien la cara como es en la película. Disculpen aquí que se cayó la figura. Estoy con una mano nomás bregando aquí. El detalle de la cara es bien parecido a la película. Se lo hicieron muy bien. De verdad que NECA se está fajando con estas figuras cada vez más. De verdad que está brutal. La cadenita que le amarran en la parte 6. Tenemos cuando lo dejan en el agua atrapado con la piedra y el arroz y la cadena amarrada a la roca, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la mascarita, ¿verdad? Todo su diseño.
tremendo, tremendo detalle. Hicieron ahí bien marcadito todos sus detalles. Pues la figura de verdad que está de show. De verdad que estoy bien satisfecho. Otros puntos de articulación que tiene, aparte de los brazos y todo, las piernas. Las piernas pues se le giran hacia frente, hacia atrás, se le abren, digo el pli. Las rodillas se le doblan completamente, ¿verdad? Cosa que estoy con una mano aquí, disculpen. Ahí. Entonces, los tobillos también se le giran, se le suben, se le bajan. Eso está bueno porque lo puedes poner en cualquier pose. La pierna también gira, como pueden notar. Movimiento. De verdad que tremendo detalle que tiene esta figurita de Jason Voorhees de la compañía NECA. Si se quiere parar, está dándome trabajito ahora para pararlo, después que estaba bien parado ahorita. Ahí. La figura de verdad que está bien, bien, pero que bien representada lo que es la película. Todo fanático de Jason, de verdad que les recomiendo esta figura. Y principalmente si es fanático de New Blood, ¿verdad? De la parte 7, esta figura de verdad que... En los detalles de la espina dorsal, que brutal. De verdad que se fajaron. Esta gente en los detalles... Déjenme enfocar mejor ahí. Muy complacido con la figura. Detalles de las manos, la ropa, la piel por dentro, los huesos, la piel podrida, los detalles del pecho, de las costillas, todo, todo, todo. De verdad que la figura es tremenda representación a la película. De los accesorios que trae, tienen aquí la sierra. Toda esta arma la usa en la película. La sierra hasta se mueve. Le hacen todo tipo de detalles, como pueden notar, hasta los cables, el motorcito, tremendo. Tienes también la cuchilla en el palo, que también la usa en la película. Un detalle bien, de verdad que bien hecho. Tienes también el hacha. El cuchillo, como les dije, todos estos detalles los usa en la película. Todos estos armamentos. El garfio este también lo usa. La figa esta también. Trae un set de manos adicionales, ¿verdad? Que las puedes poner tanto abiertas como cerradas. Sí, enfoca mejor. No quiero enfocar. Ahí enfoco un poco más. Ahí tienen los dedos, ¿ves? El detalle de las manos, mira, todo, la piel topodrida y los huesos. Bien tiene la otra. Los puños cerrados aquí para que puedan poner machete y las armas. Tienen los huesos por encima, qué brutal. Y el otro detalle bien chévere es cuando Tina, que Tina viene siendo
¿verdad? La muchacha principal de la película, que viene siendo el némesis de Jason, y Jason el némesis de ella. Esta es la parte cuando ella le rompe la máscara, quien recuerda la escena. Ella, pues, en la película, lo que me gusta es que esta película, ella tiene poderes como de telequinesis, como mentales, como tipo Charles Xavier de los X-Men. Es la única película así donde se pone algo así sobrenatural, aparte de Jason, ¿verdad? Y esta muchacha le dio tremenda liga en la película. Y aquí es la parte cuando ella se queda mirándolo y se concentra y le aparta la máscara y se le pone la cara. Ese detalle también me gustó. De esta figura, ¿verdad? Que la traiga. Está chévere. Esta película, como les dije al principio, pues marcó el inicio, ¿verdad? Comienzo, prácticamente, inicio y comienzo, lo mismo, de Kane Hodder como Jason. Es mi actor favorito de Jason, de todos los actores, ¿verdad? Ha sido también el único actor en interpretar a Jason 4 veces. Todos los actores siempre han interpretado a Jason solamente una vez por película. Siempre los cambiaban. Y pues Kane Hodder, pues, tuvo la oportunidad de interpretar a Jason 4 veces. Comenzando con esta parte, con la parte 7. Después siguió con Jason Takes Manhattan, que es la 8. Siguió con Jason Goes to Hell, que viene siendo la 9. Y por último hizo la de Jason X, que viene siendo la 10. Y ahí pues fue su despedida como el personaje de Jason. Es una pena que no pude verlo interpretando a Jason en la película de Freddy vs. Jason, que de verdad me hubiera gustado haberlo visto a él en el papel, que al actor que lo pusieron por él, que se llama Ken, se me olvidó el apellido, pero yo sé que el nombre es Ken, que no lo hizo mal, pero el papel a Freddy vs. Jason le hubiera quedado mejor a Ken Hodder contra Robert Englund. Y pues, quise aquí pues por lo menos enseñar de verdad lo que conlleva todo el set de esta figura de Friday the 13th, parte 7 de New Blood, ¿verdad? La figura de Jason Voorhees. Aquí están todos los accesorios y la cajita atrás. Así que les recomiendo a todos fanáticos de este personaje que si está coleccionando la figura y no tiene esta, cómprela. O si no tiene ninguna y quiere empezar con una, mire, esta figura es perfecta para su colección. Bueno, yo como buen fanático de Jason que soy, ¿verdad? Pues obviamente tengo sus películas. Tengo este box set donde tiene las primeras 8 películas. Más un Killer Extras, que ahí trajo un DVD adicional con diferentes making ups y entrevistas y cosas de los actores y directores y eso. Aquí pues este box set solamente pues trae desde la primera película, la clásica Friday the 13th, hasta la número 8, que es Jason Takes Manhattan. The New Blood obviamente está aquí, que es la 7. Y yo pues la compré también después que se la sacaron nuevamente con más Lily Sims y cosas. Esta película pues, como les dije, me gusta muchísimo. La tengo pues 2 veces en ese box set y aquí individual. Pero aquí pues trae diferentes deleted scenes y extras y entrevistas y cosas que no trae la entrevista que trae esta. So, por eso pues la tengo. Esta película pues como es esta película, este boxer como es hasta el número 8, pues tuve que comprar la parte de la 9, que es Jason Goes to Hell. Para poder tenerla pues tuve que comprar la parte. Pero las quiero tener todas. Las tengo todas. Esta es la número 9, Jason Goes to Hell. Y obviamente pues la 10, que es Jason X, tampoco viene en ese set, así que pues tuve que comprarla pues aparte. Después de la 10 pues obviamente pues salió Freddy vs. Jason, que esta es obviamente, tiene que tenerlo obligado. Y el remake que me encantó del 2009, Friday the 13th. Esta película a mí me fascinó, de verdad. Hicieron tremendo remake. Una pena que no la continuaron y la dejaron en esa, pero tremenda. O sea, recomiendo a todos fanáticos de Friday the 13th. Y el que no conoce mucho con esta película, pues
Le pusieron todas cosas, muchas cosas juntas de las originales, por lo menos de las primeras cuatro. Que tremendo, de verdad que se las recomiendo a todo el mundo. Después sacaron un documental que se llama His Name Was Jason. Tremendo documental. Tiene muchas entrevistas, muchas cosas. Entrevista con los diferentes actores que hicieron de Jason, directores, las actrices, los actores, maquillistas, todo. Tremendo. De verdad que es un tremendo collector's item. Y la última que salió, que también la tengo, que es Crystal Lake Memories, The Complete History of Friday the 13th. Aquí hablan de cada película, desde la 1 hasta el remake del 2009. Cada uno dura como 20 y pico minutos, media hora. Que es larguísimo, porque te hablan en detalle de todas las películas, una por una. Eso, esto está brutal, de verdad que sí. Sin contar el stand-up que tengo, las diferentes figuras, tengo cartas, tengo magazines y ¿qué era lo otro que tenía? Camisa, obviamente, cartas. Jason me fascina. Jason es mi serial killer favorito. ¿Siguen coleccionando? Coleccionando.